Perfección con el mundo. Os abriré los ojos.
las cataratas, Fénix pudo contemplar las imponentes cabezas de piedra de la Hidra y sus colmillos de pesadilla. Deberías ver a Hera cuando se enfada. Fénix se acercó al rompecabezas de la Hidra de Lerna. Ah, sí. Ese bicho fue la demostración de la inmensa estupidez de Heracles. Le cortó las cabezas con una espada mágica de Atenea, pero volvían a crecer duplicándose. Sí, pero Heracles se llevó un ayudante, Iolao, que quemó los cuellos para que no volvieran a crecer. Y era mortal, ¿sabes? Monstruo.
Hydra sucumbió ante Fénix, un hito a la altura de las gestas de los héroes. Vaya, Atenea no exageraba. Sí que era repulsiva la reptiliana. Os haré perfectos. Sufriréis, pero habrá merecido la pena. No ha sido fácil, pero esa hidra ya no te dará más problemas. ¿Cuál es la siguiente etapa del camino? Ahora, el futuro Adalid tendría que asistir a la marginada criatura alada. ¿La marginada criatura alada? ¡Anda! ¡El pájaro que rescaté! ¡Eso ya está hecho! ¡Vamos de maravilla! Vaya, cuánta emoción por salvar un ave. ¡Qué peculiar es todo! ¡Qué peculiar eres tú! ¡Pero no pasa nada! Un Adalid peculiar sigue siendo un Adalid. Bueno, hice algo más que salvar un ave. ¡Lo has logrado! Hidra hedionda muerta y ave aviada suelta. Y ahora... ¡Ah, sí! El siguiente paso del camino es parecerte a los grandes héroes. Y los héroes reciben bendiciones. Gracias, Atenea. Ajá. Mola, ¿verdad? Ahora tienes que demostrar el heroísmo de Atalanta, Aquiles, Odiseo y Heracles. Y luego podrás recibir el báculo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? A ver... ¿Qué era...? ¡Ah, sí! Tienes que estudiar el camino de los héroes y seguir sus pasos. Bien. ¿Y luego? ¿Y luego qué? El fuego sin aire no calienta a nadie. Eso es muy sabio. ¿Te refieres a que debo centrarme en...? ¡Haz lo que sea! ¡Cosas de héroes! Thank you.
Descubrió el templo de la antaño hermosa Medusa, un monstruo legendario con serpientes por cabello. Los he visto peores.
diosa había alardeado de ser más bella que Atenea. Y esta ayudó a Perseo a descabezar al monstruo. Lo de siempre, Atenea hace el trabajo y un mortal se lleva el mérito. Fénix se encontraba en el bosque de Atalanta, una mujer célebre por su reticencia al matrimonio y la legendaria habilidad demostrada en la caza del jabalí de Calidón. Yo he estado casado varias veces y no me extraña que esté desganada. Tus esposas estarían de acuerdo. Cerca Atalanta. Primera en atacar y primera en actuar. Flecha de Atalanta fue la primera en perforar la piel del jabalí de Calidón. Su historia es la de una notable victoria de la perseverancia después de que su padre la abandonase en el bosque y la criasen unos osos. Y todo porque era una chica. Los dioses, yo mismo, no harían algo así. Si no, pregúntale a Atenea. Sería bonito poder hablar tranquilo.
fondo, sabéis que tengo razón. Sabéis que soy necesario. Que soy perfecto. Cuando Fénix entró en el juzgado, encontró 12 sillas, cada uno de los 12 atenienses que decidirían el sino del vengativo Orestes. Oh, sí, 6 querían entregárselo a las Erinias y los otros 6 querían liberarlo. Atenea fue la que decidió su destino.
También mi corazón podía romperse, como el de cualquier otro hombre. Una vez me creí superior. Pero ahora sabía que mis defectos, mi arrogancia y mi ambición me definían. De haber sabido cómo, me los habría cortado con un cuchillo. Destruí mis alas y se las ofrecí a Apolo como sacrificio. Pero no había sacrificio a la altura de mis pecados. ¡Ah!
Creo que todavía me falta algo. Volveré más tarde. Yeah!
Fénix pudo ver el vellocino de oro, el mismo que Jasón tuvo que conseguir para un rey mortal. Thank you.
Medea prometió ayudar a Jasón a cambio de que se casara con ella. Cuando encontró a la serpiente que protegía el vellocino, usó una de sus pociones para adormecerla. Acto seguido la traicionó y le rompió el corazón. Durante la gran guerra con Troya, la ira de Aquiles diezmó a los troyanos, pero un talón cambiaría la historia. Para ser mortal no se lo montó mal. Era un terremoto, pero muy tierno también. Con él sentías que podías hablar de todo. ¿Zeus? No era un dios, pero los afines nos reconocemos. A eso me refiero, ¿sabes? Ajá. Confiado Aquiles, el río Estigia te protegía de todo. Pero ay de ti, que no todo tú estabas protegido. Durante la guerra, Aquiles se indignó con el rey Agamenón. Ah, lo recuerdo bien. Dejó de luchar por los griegos. Con resultados catastróficos, pero sí. No hay que tomarse a la ligera la voluntad de un mortal.
El orgullo había derrotado a Aquiles mucho antes de que la flecha le perforase el talón, Prometeo. Pero su valor y determinación perduran. Tras estudiar a dos de los héroes, la cabeza de Fénix bullía con sus historias. Incluso se sorprendió admirando la estatua de Aquiles. ¿Y quién no? Mira cómo está. Hola, Aquiles. Seguro que aprendiste mucho en tus aventuras, ¿verdad? O puede que seas como mi hermano. Que no necesitáis aprender nada, porque siempre sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, aunque tampoco pasa nada si las cosas se complican, tú no eras perfecto y mira dónde llegaste. Y con Atenea guiándome... Gracias, colega. Gracias por la charla. Seguiré esforzándome. Y tú cuídate ese talón. Thank you.
Astuto Odiseo, que engañaste a una nación. Airaste al dios del mar y recuperaste el corazón de tu amada. Cuando los griegos habían perdido la esperanza de ganar la guerra de Troya, la sabiduría de Atenea inspiró a Odiseo. He de admitir que la parte en que Odiseo le dice al cíclope que su nombre es Nadie me encanta. Cuando le sacó el ojo, el muy idiota dijo: ¡Oh, nadie me ha dejado ciego! Los mortales son muy ingeniosos a veces, ¿no crees? Cuando Odiseo volvió a Ítaca, su hogar había sido tomado por los pretendientes de su esposa y de su trono. Lo sé. A Penélope se le ocurrió una prueba: encordar el arco de su esposo y atravesar de un flechazo 12 hachas.
Odiseo se negaba a renunciar a su largo regreso a casa. El camino fue accidentado, pero al final lo logró. No lo hizo mal para ser mortal, seamos justos. No soy tan cerril. Amor mío. Dime, mi reina. ¿Ya eres un dios del todo? Ni una pluma ni media. Oh. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera ahí abajo? Espero, oh dios de la guerra, que las tareas sean belicosas. ¡Ah! ¡No te quepa duda! ¡Oh, dulce venganza! Tifón conocerá pronto el dolor, pero antes... Sus soldados espartos, esos gamberros que se rieron de mí cuando era una pobre ave indefensa, necesitan una lección. Y podrás conseguir una armadura fantástica. Solo tienes que quitársela. No anduvieron muy listos. ¿Quién se ríe de alguien apellidado de la guerra? Los espartos fueron creados con mucho músculo y poco seso. Y quiero que se enteren de la poca vista que tuvieron. Jeje, desplúmalos y hazte una almohada bien mullida. Los encontraré en tu nombre. Tengo otra tarea para ti. Una tarea de vital importancia. Tiene que ver con una vasija de bronce. Y no puedo contarte más. Me quieres sanar. ¿No será la misma vasija en la que te encerraron? No. Basta con que sepas que necesito esa vasija. La encontrarás en los escollos rocosos. Tú tráela intacta y nadie saldrá herido. No se hable más.
Mm-hmm.